Hola, bienvenido nuevamente al canal. Hoy día les traigo este maquillaje que está realizado con productos de Mercadona, de la marca de Lip Plus. Espero que les guste mucho y conmigo será hasta la próxima. Hoy día les traigo un video donde voy a realizar con la nueva colección de Lip Plus, la marca de Mercadona, que es la nueva paleta Supreme junto con sus brochas. Bueno, voy a abrirla, ¿sí? Trae su espejo así, la paleta, sacar el plástico y viene así, y este viene aquí. Voy a poner así como tipo tocador, viene de esta manera. Sus tres iluminadores, la sombra, y este es un envase que igual es extraíble. A ver si lo puedo sacar. Igual una paletita. Va a poner tres sombras y un iluminador ahí. La paletita está muy cómoda para, como para llevarla en el bolsón. Tiene su espejito y tiene para aportar sombras igual. Muy cómoda y muy práctica para llevarla en el bolsón. Trae su, bueno, una agendita aquí se podría decir, donde muestra cómo hacer cada luz o cada sombra, utilizarla, de qué manera utilizarlas. De esta manera. Aquí están las brochas también de la colección Supreme de Deli Plus. Vamos a abrirlo. Vale, ya esta la abrí. Bueno, saqué el pegamento o las tiritas estas. Y las brochas son así. Están muy bonitas, vienen con un neceser más. Aquí está. Vienen así en esta caja. Aquí está. Voy a poner las brochas y todas estas cosas que uno necesita para un maquillaje. Y las brochitas se sienten muy suavecitas. Están muy bonitas. Como terciopelado se siente. Muy bonitas las brochas están. Ahora igual las voy a ocupar, estas brochas, las voy a utilizar y vamos a ver qué tal funcionan. En principio se ven que están muy suavecitas. Bueno, tienen la misma textura de sus anteriores brochas que sacó también de la marca Misul. Vale, voy a comenzar con lo que es el maquillaje de los ojos. Para eso voy a utilizar este corrector que es de la marca de Lip Plus, el corrector Acción Global, el número 01. Aquí la estoy aplicando yo el corrector con la esponjita de W7 y la tengo seca para que así no se lleve tanto el corrector. Voy a sellarlo con estos polvos de la marca Gauche, porque de la marca de Lip Plus no tengo ahorita polvos sueltos. Voy a utilizar esta brochita en forma de lengua de gato para sellar lo que es el párpado. Es muy suavecita y me practica de utilizarla. Voy a utilizar esta sombra de aquí. Me parece que es marrón con su tono morado o guinda, algo así. Pues es muy pigmentada esta sombra, es mate y está muy, muy, muy bien pigmentada. La brocha es un poco durica, pero va muy bien también porque ayuda a difuminar la sombra. Y la pigmentada, fácil de trabajar. Me estoy ayudando con esta brochita, que es de la marca Beslope, me parece.
Esta brochita es muy bonita para utilizar y difuminar la sombra porque es biselada y práctica de usarla. Voy a poner esta sombrita de aquí, que es shimmer, no es mate, y la voy a poner en la parte superior del párpado fijo, en esta parte de aquí. Esa sombra la he puesto en esa parte superior del párpado fijo para que le dé iluminación a esa zona. Voy a utilizar esta sombra de aquí, que es con shimmer igual. Oh, sí, shimmer. Es un tono verde. Es así. Y ese tono lo voy a poner en esta parte de aquí del centro del párpado móvil. Y lo voy a poner con esta brochita que es de Deli Plus igual. Este color de sombra tiene doble color, es un verde amarillento y está muy bonito. La sombra tuve que humedecer un poco para que pigmentara mucho mejor y se viera más en la tonalidad que me estoy poniendo. Así va quedando. Estos primeros tonos. Este colorcito, este de aquí, se ve duocromático, como que con dos colores, ¿eh? Muy bonito. Voy a poner esta sombrita, que es un doradito. Es así. Igual de la misma madera es del verde. Pues así está quedando lo que es el look de los ojos por el momento. Por el momento me están gustando mucho las tonalidades y la pigmentación de estas sombras. Están muy bonitas. No tienen caída de residuo. Esto es lo que yo he manchado. Me están gustando mucho estas sombras de la marca Deli Plus, de la colección Supreme de Mercadona. Están muy bonitas, muy pimentadas. Para continuar con el maquillaje voy a utilizar este primer de la marca Deli Plus, que es un primer que matifica, minimiza los poros y matifica la piel. Lo voy a poner en esta parte de aquí, que es donde me sale brillo. Este primer es especial para pieles normales a grasa, porque minimiza los poros, la deja muy muy suavecita la piel. Yo mayormente me lo pongo así en todo el rostro, el primer la deja muy suavecita. Tengo tres bases de maquillaje de la marca Deli Plus, que son estas de aquí. Esta de aquí es esta, que he terminado mate, y esta de aquí es maquillaje hidraconfort con activos antioxidantes. Esta de aquí, la número 05. Tengo esta de aquí, que es maquillaje fijo y también cubriente. Voy a ocupar esta de aquí. Su aplicador es de esta manera. Es así, una palita. Es muy práctica para ponerse. Con esta brochita de la nueva colección de Deli Plus y está muy bonita. Ay, qué hermosa la brocha para poner la base. Solamente poniendo hasta aquí, hasta donde es la parte de la ojera, no me la estoy llevando hasta arriba del todo, porque ahí pondré lo que es el corrector. Como ven, es cubriente nomás la base. Se trabaja muy bien, a mí me gusta esta base muchísimo, de la marca de Deli Plus. Hice una segunda capa, como quien dice, por esta parte de aquí, de donde yo tengo manchitas de los granitos, del acné que me está saliendo. Tengo este corrector mismo que utilicé en los ojos. Y este corrector es así, tiene un subtono rosa, rosado, ¿sí? Como es. Y no siento que no me va para mí, para la parte de abajo de los ojos. Voy a utilizar este corrector de la marca Pretty B Flormar, que es este de aquí. Lo voy a poner de esta manera, así.
De esta manera me lo estoy poniendo el corrector. Me lo voy a poner con esta esponjita que es de la marca de W7 y me lo voy a arrastrar para la parte de afuera, así, de esta manera. Voy a sellar el corrector. Otra vez utilizaré lo que es el polvo translúcido de la marca Gouache. Para sellar todo el rostro utilizaré esta brocha que es para polvo. De esta manera voy a agarrar. Sacudo un poco. Así está quedando el rostro con la base de maquillaje de Lip Plus. Con esta base a mí me gusta mucho porque se trabaja muy bonita y lo deja la piel muy bonita igual. Voy a continuar con los ojos y utilizar esta brochita misma de la línea Supreme. Y aquí voy a agarrar otra vez el tono marroncito, es este de aquí. Hay que agarrar más el primero. Para que vean que pigmenta muy bonita. O sea, es increíble que tenga una pigmentación increíble esta paleta o esta sombrita de esta paleta. Voy a poner esta sombrita de aquí, que es así, que son duocromáticas. Así estamos haciendo lo que es los ojos, de esta manera. Es que está muy bonita la sombra, ¿sabes? Que me gusta muchísimo la paleta. Voy a poner nuevamente la misma sombrita esta de aquí, en la parte cerca del lagrimal. Y para concluir ya lo que es el maquillaje de los ojos. Bueno, así está quedando este tono de sombra. Hacerme las cejas, voy a quitarme todo lo que es el rizo de base que tengo para que quede limpiecita y pueda hacer las cejas bien. Voy a ocupar este kit de cejas de la marca de Lip Gloss igualmente. Es así. Tiene su espejito más. Bueno, así están quedando mis cejas con este kit de Deli Plus. Pigmenta bonito, va muy bien. Se desliza muy bien. Este kit de ceja, pues como ven, tiene para fijar, o sea, es un gel. Tiene el tono más fuerte y un tono más suave. Y este para fijar y darle parte de aquí, este es para dar más consistencia y fijar mejor lo que es la ceja o el producto en la ceja para que dure mucho más. Para terminar el rostro voy a utilizar la paleta del rostro, utilicé estas dos paletas de aquí, esta de aquí que ya hace tiempo que no la tiene ya en Mercadona, ya no hay. Utilicé estos dos de aquí, este de aquí y el bronce y el contorno. Y de esta de aquí utilicé pues esta de aquí, la más suave aquí, esta de aquí el más. Y el de rubor voy a utilizar esta de aquí, esta paleta misma. Utilizar esta de aquí, que este colorcito pues nos queda más a las morenas. Es un color muy bonito, muy sutil, no pigmenta tan exagerado. Yo lo pongo de esta manera y hacia arriba, lo llevo hacia arriba. Así queda. Bueno, pues así está quedando lo que es el maquillaje con la paleta Supreme de la nueva colección de Deli Plus. Para continuar con lo que es la máscara de pestaña, voy a utilizar esta de Maxi Volumen, que es esta dorada. A mí me encanta muchísimo porque la levanta y las peina muy bonito las pestañas, las eleva muy bien. Es muy bonita. Y su cepillito es de esta manera, es muy, muy pequeñito.
Así. Es ideal para las pestañas, tanto para arriba como para abajo. Voy a utilizar los iluminadores de la paleta. Voy a utilizar este de aquí del medio, que lo veo bien bonito. Y me como el kit de brochas de Supreme no tiene para poner iluminador, entonces estoy utilizando esta brochita. Lo estoy poniendo aquí en el cupido. De la nueva colección Supreme tengo el labial, que es el 02, y el perfilador de labios, igual en el número 2. Aquí lo estoy abriendo, los dos les he abierto ahorita. Este color es así. Y el perfilador es este color. Me parece que no combinan los dos. Oh, no. Voy a probar este labial. Es muy mate. Voy a utilizar este lápiz, que es un delineador para ojo. Y lo voy a poner en las líneas de agua de las pestañas, en la parte superior e inferior. Me ha gustado mucho esta paleta de la marca Supreme de Deli Plus. Voy a seguir haciendo más maquillaje, les seguiré compartir, seguiré con, les compartiré en Instagram, que le dejaré aquí en mi canal para que vayan a mirar cuál otros looks puedo hacer con esta paleta. Bueno, en sí todos los productos de la marca Deli Plus me han gustado, con excepción del labial nuevo, que es mate. Yo tengo los labios muy resecos, no me sirve, me reseca, pero la verdad el tono me ha gustado bastante y creo que con este look que he hecho pues le queda muy bien. Espero que les guste mucho y conmigo será hasta la próxima.